A mí me ha llamado la atención que la U, estando peleando la baja con un equipo sin una sola figura, sin un goleador, sin entrenador, sin dirigentes, es el equipo más taquillero del Perú. Muy por encima del Sporting Cristal, que está en la punta. Primero Universitario, 142 mil personas. Sporting Cristal, muy lejos, 117. Un equipo que se llama Alianza Lima, tercero, 110 mil. Melgar, 65 mil. Sport Rosario, 47 mil. Sport Huancayo, 45 mil. Sport Boys, 37 mil. La U es la U, Petigrillo. Te voy a bajar de tu caballo, compadrito. Repíteme, ¿cuánto tiene la U? 140. La U de capa caída. Micio, más pobre que el Chavo el 8. Ya, dime cuánto. 142.185. ¿Y cuánto tiene Cristal? 117. Y recuerda, te voy a bajar de tu caballito, pues, hermano. Déjame decirte que la U ha jugado en la apertura. En el apertura jugó el clásico en condición de local. Perdón. Yo te bajo de tu pony, mejor dicho, de tu burro, mejor dicho, de tu mula. Universitario, de local, ha jugado 14 partidos, Cristal 16 y Alianza Lima 15. Le hemos regalado dos partidos, pero, hermano. Oye, qué toma qué mientras. Qué carejeve. Tú no formas parte del directorio de la federación, no formas parte de la comisión consultiva de la federación, no formas parte. ¿Qué cosa? Escucha. El clásico lo ha jugado de local a U. Escucha, chivolo. Yo soy parte del mar humano crema. Los cerros hablan por mí. Los Andes son cremas. Jesucristo es hincha de la U, ¿no lo ha visto él de crema y granate? ¿No ha sido a la iglesia?